buenas noches. Oye, mira, tenemos actividad en el perímetro, ¿vale? Actívale, hazme el favor. Nos vemos en Policía Nacional, punto de reunión. La activación se produce en los domicilios, diferentes domicilios que tenemos en Ceuta. Tenemos un tiempo de reacción que normalmente no supera los 25-30 minutos desde que se produce la activación por parte de la Central Operativa de Servicios, el COS, hasta que llegamos al perímetro. Con la información que a mí como oficial jefe se me va proporcionando, decido un despliegue en la zona por la que es previsible que se produzca el contacto de los inmigrantes irregulares en el vallado y de manera coordinada también con la gendarmería marroquí, que también tienen su despliegue, se trata de impedir que vulneren el perímetro. Sobre todo hacerlo con un equipo, como habéis visto, un equipo específico, con un equipo de control de masas que llamamos un equipo individual, que está concebido precisamente para aguantar piedras, líquidos corrosivos y otros elementos que en estos últimos saltos desgraciadamente hemos estado viendo en los intentos de intrusión en el vallado. La agrupación de reserva y seguridad, los GRS como se conocen, como somos conocidos, aunque los grupos es cada una de las unidades que componen la agrupación de reserva y seguridad, es la unidad especial de reserva de la Dirección General de la Guardia Civil. Está especialmente concebida, preparada y organizada para actuar en mantenimiento, restablecimiento, en su caso, de la seguridad ciudadana, para colaboraciones en materia de protección civil, en situaciones de grave riesgo, de calamidad pública, y para incluso protección, seguridad de altas personalidades. Dentro del trabajo que realizamos, en este caso, al ser una unidad con una polivalencia bastante importante y que es muy proyectable en todo el territorio nacional, es una unidad, como decimos, de reserva que pueden proyectar el mando, cuando así lo estime oportuno, a diferentes puntos de la geografía nacional. Específicamente en Ceuta y en Melilla, hablando de Ceuta, que es lo que nos atañe, la unidad lleva aquí desplegada casi de manera permanente durante los últimos 5 años, ante los saltos masivos de inmigrantes que estamos teniendo en el perímetro fronterizo. La unidad despliega en calidad de apoyo de la comandancia de Ceuta, bajo las órdenes funcionales del jefe de la comandancia. No hay una dualidad, sino que pasamos a ser, durante nuestra permanencia aquí, una unidad más de la comandancia, y apoyamos a esta en los diferentes cometidos que tiene, tanto aquí en el perímetro, como en el puerto, como en el paso fronterizo del Tarajal, si se nos precisa.
La respuesta siempre ha sido muy, muy, muy rápida. Son chavales que duermen con el teléfono debajo de la oreja, como quien dice. Somos una unidad de reacción. Durante esta unidad que digo que tenemos desplegada aquí al servicio y a las órdenes de la comandancia, está permanentemente o de servicio en el perímetro una fracción o permanentemente alertada, como es el caso del MIR que acabamos de activar. Y se tiene que acudir en apoyo de la unidad que tenemos aquí en los horarios prefijados, que normalmente cogemos todo el arco horario del día de alguna o de otra manera, lo que se considera por análisis de la jefatura y por la jefatura de operaciones de la comandancia, que son los periodos donde tenemos mayor amenaza de que se produzca un salto. La disponibilidad nuestra es permanente, bien físicamente prestando el servicio en Vallada cuando nos corresponde por turno, o bien en una situación de alerta o prealertados, pero siempre pendientes del teléfono móvil. En el caso que nos ocupa, hemos sido alertados, nos alerta el mando de nuestro pelotón, concretamente el suboficial, se nos activa y tenemos un periodo para proceder a la activación, reunirnos en un punto de localización y partir hacia la zona que se nos demande, bien Vallado, bien Tarajal, bien Benzur, la zona que se nos demande. Nosotros, con la independencia del servicio que se nos demande, mientras estemos comisionados, el periodo que estemos comisionados en la comandancia de Ceuta, en Melilla, donde estemos, una activación supone que puedes acudir a cualquier tipo de servicio. Lo mismo una intervención en Vallado, una intervención de orden público, de seguridad ciudadana, de entradas y registros que lo demande la autoridad judicial, cualquier tipo de intervención mientras estemos concentrados. Es una especialidad, como digo, de la Guardia Civil, que eso conlleva que, además de la preparación que se recibe durante el periodo de formación de un guardia civil, en este caso en Baeza o en el Colegio de Guardias Jóvenes, tiene una especialización particular. Hay que hacer un curso de control de masas especialista RS, un curso ciertamente con un punto de dureza. Se exigen unas condiciones físicas determinadas, hay que superar unas pruebas que tienen cierto nivel, no solo físicas, sino desde el plano psicológico. Necesitamos hombres que tengan un temple determinado, que tengan básicamente que aguanten carros y carretas, ¿vale? Y así es, con una idea de disciplina, una idea de funcionamiento muy estricta. Nadie aquí funciona solo. Nadie responde a agresiones verbales o físicas hasta que se recibe la orden, hasta que el nivel de agresión es alto, y por lo tanto necesitamos una preparación psicológica muy específica, que se chequean esas pruebas de acceso al curso de la especialidad. El curso se imparte en el Centro de Adiestramiento Especiales de la Guardia Civil, en Logroño, con especialistas, y no todo el mundo que entra, que accede al curso, que ya es difícil de acceder a él, sale del curso. Durante el curso también se produce un filtro, y al final se quedan no los mejores, sino los que se considera más óptimos para esta especialidad, lo que no quiere decir que no valgan para otra. Pero evidentemente no tiene el mismo perfil, no se le pide el mismo perfil a un piloto de helicópteros, a un guardia civil de tráfico,
que a un miembro de una unidad antidisturbios, es lógico. No tiene nada que ver la edad, tenemos gente, chavales con 20, 25 años y tenemos chavales con 40, 45 años. ARS no solo se utiliza en control de masas, en antidisturbios, como comúnmente se conoce, sino que tiene una panoplia de operativa, de funciones, de misiones que puede cumplir muy importantes, desde protección de personalidades, seguridad ciudadana en grandes eventos como el Gran Premio de Jerez, Gran Premios de Automovilismo que se hacen, el Rocío, entradas y registros, lo que básicamente es un equipo de asalto, un equipo de intervención en entradas en viviendas que donde se presuma que hay delincuentes con una peligrosidad específica y sobre todo la proyección, lo que hablaba, es una unidad concebida y preparada para proyectarla fuera de su base. Tenemos unos 8 GRS repartidos por todo el territorio nacional, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, en León, en Pontevedra y en Canarias, en Tenerife. Todos ellos, evidentemente, a expensas de lo que decida el mando, la Dirección General y por encima de ello el Ministerio de Interior, y para desplegar en cualquier punto del territorio nacional donde se nos necesite. No somos la Guardia Civil de un puesto, una compañía que tiene un cometido específico ordinario. Nosotros cuando nos encontramos en base, lo que hacemos es una preparación. No tenemos un cometido, sino que cuando estamos en base, en este caso en Sevilla, en Madrid o del grupo al que pertenezcamos, seguimos un programa muy duro de instrucción, tanto física como en control de masas, como en entradas, y esas básicamente hasta que se nos requiere, el mando lo requiere, y nos despliegan el número que se considere en determinado punto. Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta, es particular en muchos sentidos por la propia naturaleza de su ubicación y de ser la frontera sur, una de las fronteras sures de Europa. Por supuesto, tiene una idiosincrasia propia que no es igual a ningún otro sitio del resto de España. Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo esta madrugada una nueva operación enmarcada en la lucha contra el terrorismo. Se ha detenido a 2 personas, una en la barriada del Príncipe, en plena calle San Daniel, que ha sido tomada por componentes del Instituto Armado, tanto de Ceuta como desplegados específicamente desde Madrid. De allí también se ha sacado material y durante varias horas se ha registrado en la vivienda del edificio número 2. En uno de los pisos, en donde la Guardia Civil ha entrado reventando la puerta a las 4 de la madrugada, se han llevado a su ocupante. Los 2 detenidos son, según la Guardia Civil, personas presuntamente afines al Daesh, que habían alcanzado un nivel alto de radicalización para el desarrollo de actividades. Los servicios antiterroristas siguen trabajando porque no descartan encontrar material relevante para la investigación. Y lo que se nos encomienda normalmente es la entrada propiamente dicha. El tema de neutralizar al posible yihadista o la persona, sistema de narcotráfico o demás, pues hay que apoyar en el registro, y para asegurar tanto el domicilio y toda la intervención, pues entramos primero, por supuesto con la orden judicial que corresponde, y hacemos nuestra entrada procurando eso, tener en cuenta el tema de si hay menores, si hay mujeres, porque normalmente el objetivo es una o 2 personas que moran en la vivienda, pero luego, por supuesto, viven con sus familias. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio
en la contundencia y la rapidez de asegurar el domicilio y las personas, pero también con el equilibrio, ese repito, de los menores o mujeres o personas ajenas a la actividad criminal que realiza el objetivo. La operación antiterrorista desarrollada desde esta madrugada por la Guardia Civil continúa abierta. Se está llevando a cabo un registro exhaustivo en un descampado en la zona de Arcos Quebrados. Buscan armas y para ello están haciendo uso de detectores de metales. Todo el perímetro ha sido tomado por unidades de la Benemérita activadas desde esta noche en la denominada Operación Jabato. Se está trabajando de manera minuciosa, al detalle, intentando dar con lo que sospechan que pueda estar oculto en este lugar. Nosotros trabajamos con toda la información que las unidades de investigación, que son las que llevan el peso fuerte del operativo, con toda la información que ellos puedan recabar y nos transmitan a nosotros, y a su vez nuestros mandos pues nos dan las directrices de qué tipo de domicilio es, si tiene una entrada, si tiene varias, si son varias alturas, si hay que entrar por la puerta, si hay que entrar por la azotea desde un edificio anexo, en fin, todas las particularidades que tiene cada una de las entradas. Por supuesto, nosotros la información que recibimos es la mínima y necesaria, no necesitamos más, solo tenemos que saber el objetivo y en qué domicilio es. Nuestra intervención aquí no se ha circunscrito solo al perímetro fronterizo. Hemos trabajado mucho en el paso fronterizo de Tarajal, con el comercio atípico y demás, en apoyo de la comandancia, y ha habido situaciones de presión de las porteadoras que han incluso conllevado el cierre de la frontera. No olvidemos que esto es la frontera sur de Europa, de Schengen, y por lo tanto es evidente que el único paso fronterizo que tiene habilitado la ciudad autónoma de Ceuta. Y es cierto que hemos intervenido allí. La intervención allí, evidentemente, no es la misma que en el perímetro fronterizo. La incidencia, la amenaza, no es la misma. Tampoco en el perímetro fronterizo, cuando intervenimos ante un asalto masivo, se actúa con contundencia. La idea siempre es actuar con la necesaria proporcionalidad. El arco gradual que sigue la unidad de intervención mientras está desarrollando la operativa no empieza pegando porrazos con la defensa, para que tú me entiendas, en la valla. Si tenemos que hacer uso de la defensa o de medios más coercitivos, es porque la masa, en este caso los inmigrantes, lo requiere. ¿Qué ocurre en Tarajal? En Tarajal ocurre lo mismo. Evidentemente, el despliegue allí de los GRS normalmente no va a ser con equipo antidisturbios, ni siquiera equipados completamente con cascos, etc., sino que lo que garantiza ahí es un poco, más que el control de masas, el orden público, que restablecerlo en la zona cuando no así, mantenerlo. Y es evidente que con las porteadoras lo que se hace es una gestión mucho más pausada. Evidentemente son mujeres, muchas de ellas de cierta edad, y se van desplazando y se trabaja con un nivel de intensidad mínimo. Nada.
sí es cierto que mientras la comandancia tiene una necesidad, tiene unas carencias de personal específicas en algún momento, es cuando nosotros acudimos en activación por orden jefe de la comandancia, precisamente porque nuestra fuerza es el número. Nuestra fuerza es el número. Yo mando muchos hombres aquí y tengo un pelotón, puedo disponer de un pelotón, no yo, el jefe de comandancia, pero activarlo yo, ¿verlo? De 18 hombres en cualquier momento. Entonces, ante situaciones que se han desbordado el orden público, que puede haber avalanchas, como ha habido, situaciones caóticas en las que incluso empiezan a producir golpes de calor y demás, o se cierra la frontera, nuestra intervención allí es abrir la frontera, tratar de gestionar aquello, que no haya ninguna desgracia, pero evidentemente el trato que se da a las porteadoras es el trato que se tiene que dar a una mujer, una mujer o a un hombre. En la que ya no intervenimos como unidad antidisturbios de control de masas. Somos una unidad de seguridad ciudadana que apoya a la compañía territorial que está allí desplegada. Como has dicho, somos casi una familia. El estar, muchos de nosotros tenemos familias, otros son solteros, pero bueno, todo el mundo tiene familia, ¿no? Sus hermanos, sus padres y demás, su pueblo, su zona de confort. Sin embargo, nosotros es cierto que al trabajar como una unidad reunida, pasamos días, semanas y meses juntos, no solo trabajando, sino desplegados en una zona, en un pueblo, en una ciudad que nos es ajena. Eso que realmente, aparte de que nosotros solemos exponernos a situaciones. Cuando nos activan a nosotros o nos despliegan en algún punto es porque se ha producido alguna incidencia grave de seguridad ciudadana normalmente. No vamos a hacer una función ordinaria, sino que es un apoyo temporal específico, una comandancia que lo precisa y evidentemente cuando nos desplazan, nos mueven a nosotros es porque está ocurriendo algo. Eso crea unos vínculos no ya solo profesionales durante el mismo trabajo, propios de una unidad reunida, como nosotros llamamos, que es básicamente, para que me entendáis, una unidad compuesta por muchos componentes que trabajan con una orgánica determinada, como es el caso que estamos viendo, un pelotón, una sección, en fin, y es cierto que nos desplazamos en hoteles, en cuarteles, y normalmente dormimos juntos y crea unos vínculos personales muy importantes. Al final acabas conociendo casi más a los compañeros que amigos de toda la vida tuyos, ¿no? Sobre todo porque los ves en las buenas y en las malas, que es donde realmente se conoce a una persona, ¿no? Y sí, es cierto que se crean unos vínculos muy, muy personales, casi familiares, diría yo, entre los miembros de los GRS, de la Agrupación de Reserva y Seguridad, en este caso. Seguridad Ciudadana de Comandancia, las conocidas como USEFI, se dedican a apoyar al jefe de la comandancia en su despliegue territorial, apoyando a las determinadas unidades de la comandancia. Pues nuestra labor básicamente es hacer dispositivos operativos, tanto de controles antiterroristas, controles de droga. Apoyamos también en los despliegues para policía judicial, entradas y registros,
así como otras cosas que requieran nuestra presencia, pues en eventos. Control de masas, bueno, orden público de pequeña entidad. Venga, señores, al trote. Tenemos muchos cometidos, al tener muchos cometidos es más dinámica, o sea, disfrutas más haciendo lo que haces, porque toca todo, prácticamente todo lo que hay en la Guardia Civil. A ser una unidad reunida, siempre trabajas con más compañeros, son trabajos distintos a los que puede realizar una patrulla. Tenemos un plan de entrenamiento que se ejecuta todo lo que es toda la semana y entonces intentamos estar preparados para todas las incidencias que puedan surgir. Bueno, yo creo que con el tiempo las familias se van preparando. Es complicado, porque es complicado, pero cuando ya llevas tiempo en este trabajo, la familia llega a adaptarse a lo que tú haces o a lo que a ti te gusta. Siempre es algo que te pica, te gusta más, te formas, te reciclas y siempre intentas hacerlo mejor. ¿La preparación y el día a día es importante para que estéis siempre al 100%? Básica. La formación, tanto física como psicológica, es importantísimo, es fundamental. ¿Psicológica también? ¿Por qué? Porque siempre tienes que encontrarte con situaciones que son complicadas y tienes que tener preparación para que no te afecten y sepas diferenciar y hacer compartimentos estancos entre tu vida y lo que es el trabajo y ese tipo de cosas. ¿Y lo que se aprende, luego cuando toca en la vida real aplicarlo, es la noche y el día? Las situaciones son extrapolables. Siempre la teoría no es igual que la práctica, pero es como todo. El rodaje y el encontrarte con esas situaciones te hace que las afrontes de una mejor manera cada vez que te pasa. Cuando os activan y os despliegan para estar aquí en el perímetro, ¿esos momentos cómo se viven? Con un poquito de tensión, pero con la preparación suficiente y preparados para ello. ¿Se lleva luego los dramas particulares de intervenciones así? ¿Se los lleva uno a la casa? Se intenta que no, pero siempre una parte es difícil que no la puedas eliminar. ¿Compaginar esto con la familia cómo se lleva? Bien, dentro de lo que cabe bien. Después de tantos años ya te amoldas a ello y tanto la familia como tú se acostumbran. ¿El hecho de ser mujer no frena el participar en una unidad de esta? No. Yo creo que no. Hombre, a ver, supongo que habrá de todo. Habrá personas que ya como físicamente, pues por altura, por fuerza y demás, pues, pero bueno, esas limitaciones las tienes también en hombres. O sea que tampoco un hombre de determinadas condiciones tampoco lo vas a tener en una unidad de estas. Con tus compañeros, por el hecho de ser mujer, nunca nada, ¿no? Exactamente igual, exactamente igual. Soy uno más. De hecho, es que si fuera diferente me sentiría mal. No, es igual y me tratan igual y todo igual. ¿Te resulta atractiva esta unidad? ¿Por qué elegiste formar parte de una unidad así? Cuando yo me metí a la Guardia Civil en el año 88, no había mujeres en el ejército y a mí me gustaba mucho el ejército.
Entonces el primer cuerpo armado que admitió mujeres fue la Guardia Civil. Y claro, me gustaban unidades activas, unidades parecidas al ejército, digamos, en ciertas cosas. Y esta era en ese momento la unidad más parecida que yo pude encontrar. Por eso. De formar parte de una unidad así, ¿tu familia cómo se lo tomaron? Bueno, soy nieta de Guardia Civil. Entonces mi madre, bueno, no lo vio demasiado mal. Y luego el estar en una unidad de esta ya venía un poco hecho, pues porque ya me conocían, ya sabían cómo soy. Y bueno, no les extrañó para absoluto, vamos, nada. En situaciones de estas de riesgo, de contención de masas, de situaciones en las que os tenéis que enfrentar, o registros complicados de operaciones, o temas, por ejemplo, aquí en Ceuta Frontera, ¿para ti son servicios que, al también tener un marcado carácter humano, por lo que te puedas encontrar, de inmigración, de porteadoras, son servicios que te marcan especialmente en relación a otros destinos en los que has estado? Bueno, es diferente en unas partes. También es cierto que yo vengo del norte. Allí temas de orden público hemos tenido mucho y bueno, sí que es diferente, pero en esos momentos muchas veces tampoco te paras a pensar. Te toca hacer lo que te toca hacer y no te paras a pensar ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo va innato en tu trabajo y es lo que tienes que hacer.